Del 21 de agosto al 2 de septiembre, autoridades del Ayuntamiento de Guadalupe realizan el evento Venta con Causa, proyecto que busca que los habitantes de la región adquieran diversas prendas de vestir y con ello contribuyan a que estudiantes de bajos recursos puedan comprar sus útiles escolares. Y esta compañía que por voluntad también está ofreciendo grandes porcentajes entre 50 y 80% de las compras, de ahí de lo que se recabe de estos próximos 10 días en los que se va a encontrar aquí en el patio de la presidencia, el 8% del consumo de la compra se va a destinar para comprar útiles escolares. Si a un niño de una colonia le hace falta una mochila, una libreta, etcétera, este recurso se va a destinar para eso. Hay una cuenta mancomunada en que todo va a ser comprobado electrónicamente para determinar dentro de los próximos 10 días cuánto es lo que se recabó. El secretario de Desarrollo Económico y Social, Jaime Pinales, destacó que este evento se ha realizado con anterioridad en diferentes municipios del estado y que es ahora en Guadalupe donde se espera que el recurso captado pueda apoyar a quienes más lo necesitan. En Jerez estuvieron bajas las ventas, pero en Fresnillo se incrementaron. Entonces las ganancias rondan aproximadamente de la causa en alrededor de 20,000 pesos. En Jerez fue un poco menos. Entonces aquí lo que nosotros queremos es la presidencia es un pulmón de la ciudadanía. Está muy cerca del centro, es accesible, hay buenos estacionamientos. Entonces queremos concientizar sobre este tema a la ciudadanía. Los beneficiados de esta venta con causa serán seleccionados a través de un registro previamente realizado por la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, por lo que el funcionario municipal reiteró la invitación a toda la ciudadanía a ser parte de este evento altruista. Sí, nosotros hemos recibido solicitudes en la Dirección de Desarrollo Económico y Social. Hemos hecho estudios socioeconómicos y de esos vamos a hacer un filtro. De las primeras solicitudes que recibimos para beneficiar a niños son a los que les vamos a ayudar. Aquí va a estar abierto de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Posteriormente va a haber un receso de 4 a 5 y de 5 a 8 nuevamente va a estar la apertura para que cualquier ciudadano, tanto de Zacatecas, de Guadalupe y de otros municipios circunvecinos, quiera venir. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.